Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el refugio, los comentarios que quiero hacerles. De hecho no vine a este rancho, a hablar sobre el refugio. Déjame explicar lo que pasó. Hoy íbamos a ir a cazar otra vez, ahí voy a ir con otra persona. Y bueno, tuve una emergencia familiar a última hora, me avisó, ¿verdad? Y se canceló la salida, ¿verdad? Entonces, bueno, pudimos, una emergencia familiar. Entonces, decidí venir aquí al rancho de este otro señor, donde hice el refugio, para hacer los comentarios. Iba a hacer este video en la oficina, ¿verdad? Pero, pues, ya que estaba todo preparado, y aparte Bullet, pues, quiere salir, es muy inquieto, es un perro cazador y es un perro que necesita mucha acción y sacarlo mucho al campo, al parque, donde sea, ¿no? Entonces voy aquí a hacer los comentarios del refugio. Igual enseñarles el refugio. Voy a venir a visitarlo después de casi 9 o 10 meses para que lo vean. Y ahí les voy a hacer unos comentarios muy importantes sobre los refugios. No se vayan. Bullet, ¿en qué? De hecho, aquí fue donde me encontré a Bullet. Los que no saben, este perro yo lo rescaté, lo adopté cuando vine aquí a este lugar a hacer un video de una balacera de cumpleaños. Que por cierto, amigos, ahorita no estoy haciendo balaceras, les pido una disculpa, porque cada balacera me costaba como $100 o más y ahorita pues no estoy en condiciones de gastar en eso. Vamos a entrarme para que vean. A ver, Bullet, ¿te acuerdas de aquí, Bullet? Aquí te encontré con tu hermanito. ¿Dónde está tu hermanito? Ahora vamos a buscarlo. Ya va a estar bien grandote igual que tú. ¿Eh? ¿Dónde está tu hermanito? Háblale. Entonces, aquí me encontré a Bullet y a su hermanito, dos cachorritos. Yo creo que estaban abandonados, no sé qué pasó con la mamá. Y los papás solamente salen corriendo, ¿verdad? Abandonan a los... Muchos papás, que supuestamente papás, abandonan a los hijos. Y eso hasta las mamás también, ¿verdad? Los niños no tienen la culpa de nada. ¿Ya? Los niños no tienen la culpa de nada, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Miren, aquí veo yo actividad. ¿Qué pasó aquí? Órale, ¿qué ha pasado aquí? Mira, esto no estaba antes. Va. ¿A poco me destruyeron mi refugio? ¿Quién ha andado aquí? Aquí hay un camino. Y mi refugio, amigos, miren nomás. Este camino, vinieron y se metieron aquí. Se metieron aquí. Y talaron. Miren nomás, aquí está mi refugio, miren. Miren, aquí está el paracord, el amarre cuadrado, miren. Y todavía bien macizo, Miren, aquí hay un esqueleto abajo de un cráneo. Aquí, miren, me destruyeron mi lugar. ¿Qué pasó? Mira, Bullet. Uno de nuestros escondites ya nos lo destruyeron. ¿Qué les dije, amigos? Que este lugar se va a vender. O lo van a talar, miren nomás. Si yo he sabido que iban a talar aquí todo esto, y pues yo les hubiera dicho, déjenme, lo hago yo. ¿Verdad? Aquí hubiera hecho muchos videos con las hachas y los cuchillos y los cucris. Ya no más. Miren mi... ¿Dónde está mi reflector? Aquí tenía mi reflector, ¿ya se acuerdan en el video? Pues ya no hay nada. Acá entraron los troncos y bueno, pues ni modo, como digo, esta propiedad se va a vender. Ya no más. Qué lástima, hombre, pero bueno, pues así es la cosa, amigos. Miren nomás. Hijo, mano. Hijo, mi refugio, amigos. Mi refugio. Miren nomás cómo está cambiando la cosa aquí. Qué bueno que vine antes de que... Hacerlo antes de que cambie la cosa aquí. Ahora vamos a ver el otro más recuadrado. Mira, Bullet. Chihuahua, hombre. Ahí les voy a poner, a los que no han visto el video del refugio, les voy a poner ahí el enlace para que vean el refugio, ¿verdad? Que hice aquí. Y bueno, vamos al punto aquí, vamos a hablar sobre este tema.
Bueno, amigos, pues ni modo, sin llorar, ya me arruinaron uno de mis lugares. Así es la cosa. ¿Acuerdan que les dije? Que este lugar se va a destruir, se va a vender, ¿verdad? Bueno, vamos al punto. Mira, amigo, los comentarios que iba a hacer en oficina, pues mejor aquí, aplica mejor aquí la cosa, ¿verdad? Les voy a enseñar unas fotografías al final de las picaduras de moscos que tuve cuando estuve aquí. Aquí pasé 3 noches, 4 días en un bivac primitivo, pasé otras 3 noches y 4 días en un poncho militar, ¿verdad? Así, pues a la intemperie casi, ¿verdad? Entonces, el punto de este video, amigos, es de que tengan mucho cuidado. El punto de este video es la seguridad para ustedes, ¿verdad? Tengan mucho cuidado en andar haciendo refugios. Para empezar, no es correcto, ¿verdad? Y ético andar tumbando árboles, aunque estén secos, ¿verdad? Yo lo que hice fue, para demostración de este canal, para en caso de una emergencia, ¿verdad? Una emergencia sí justifica tumbar hasta un árbol verde o varios, ¿verdad? Para poder salvar mi vida o la vida de alguien más, ¿verdad? La vida de mi familia o quien sea. Entonces, yo no promuevo el andar haciendo refugios. Imagínense ustedes, somos miles de personas que andamos en este hobby o en estas actividades o como se le quiera llamar, ¿verdad? Somos miles en el mundo. Imagínense que cada vez que salgamos, hagamos un refugio, pues vamos a acabar con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, aparte, es bien inseguro un refugio, amigos. No se pongan esa mentalidad de que casi tienen que salir, tienen que ser un refugio. No, ¿verdad? Yo los invito a aquellos que son nuevos, ¿verdad? Que hagan uno cerca de su casa, por si algo pasa a medianoche, se van a su casa, ¿verdad? O que traigan teléfono donde puedan llamar a emergencias, ¿verdad? Hagan un refugio para que practiquen primero, ¿verdad? Y para que llueva y todo, que se le metan animales y les piquen los moscos. Ojalá, espero que no les pique un animal ponzoñoso o una mordedora de víbora. No, ¿verdad? Pero háganlo cerca de su casa antes de hacerlo lejos. Si algo pasa, se pueden morir de hipotermia, ¿verdad? Es la primera causa de muertes allá afuera, aquí afuera. Bueno, miren. En YouTube hay muchos videos, y muy buenos, no es crítica ni nada. Hay un cuate, creo que es de Europa, no sé si es Alemania, la verdad, hace mucho tiempo que veía sus videos. Y me gustaron mucho verlos porque él cocina muy bien, ¿verdad? En naturaleza. No recuerdo su nombre, si encuentro su canal se los pongo ahí en la descripción del video. Pero bueno, saca paisajes muy bonitos y acampa muy suave, y mis respetos para el joven ese, se me hace que es un señor joven. Bueno, pero me llamó la atención una cosa, ¿verdad? Me llamó la atención de que este cuate es muy descuidado con la seguridad en cuanto a la comida en territorios en el bosque, en territorio de osos, ¿verdad? En territorio de osos, donde hay osos, hay que tener mucho cuidado con la comida y con cualquier cosa que pueda oler, con cosméticos, con cualquier cosa que pueda oler y atraer a un oso. Los osos tienen un olfato muy bueno, ¿verdad? Entonces, este cuate, yo me empecé a fijar, ¿verdad? Que él dejaba comida afuera y restos de comida afuera y así, ¿no? O sea, las medidas de seguridad que se deben de tener en territorio de osos. Y yo pensé que había osos ahí. ¿Por qué? Porque está muy boscoso. Yo pensé que era Estados Unidos. Y como el cuate no habla, no pone musiquita o a veces creo que ni música pone, yo no sabía dónde era él. Entonces, después de ver varios videos de él, fui a investigar a ver de dónde era él, ¿verdad? Dije, bueno, ¿qué onda con los osos? ¿Verdad? Con la seguridad. Bueno, resulta que donde él es, del país donde vive él, no hay osos, ¿verdad? No hay. Y dije, pues con razón. Entonces el punto es este. Si nosotros vemos esos videos de él y de otros, ¿verdad? Y de muchos temas, no nomás de eso, y pensamos que lo que hacen ahí en el video aplica a todos los escenarios, a todos los ecosistemas, a todos los países, a todas las circunstancias y situaciones, no, ¿verdad? Cada circunstancia es particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo hubiera sido nuevo, ¿verdad? Un rookie, me fijo cómo le hace él, qué es lo que hace, cómo cocina y todo, le cocina muy bien. Y luego voy a Vancouver, voy a un parque nacional aquí en Estados Unidos donde está plagado de osos, de grizzlies.
soy carne frita a medianoche, ¿verdad? Si sigo los hábitos que él tiene, dejar la comida afuera, dejar embarrado ahí sartenes o lo que sea, o la comida dentro del refugio, de la tienda, lo que sea. Entonces aguas, ¿verdad? Pónganse abusados de no seguir ciegamente a los que hacemos videos, ni a mí ni a nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, esto sería punto, sería conversación de otro video, el poder, la planeación de un viaje, de una excursión. Eso es tema para otro video, porque sí sería un poco largo el video. Volvamos pues a los comentarios del refugio. Otra cosa que me pasó fue de que creo que fue el segundo día, ¿verdad? Ya estaba bajando el sol y de repente empecé a sentir náuseas. Ya me habían puesto una friega los moyotes, ¿verdad? Y no traje repelente. ¿Por qué? Porque quise imitar lo mejor posible una verdadera situación de supervivencia. No traje sleeping bag, no traje tienda. Dormí en pura ropa con el refugio. Traje un sleeping de emergencia, perdón, de esos de tela. Pero no sirvió mucho porque se condensó mi sudor. No es de Gore-Tex, ¿verdad? Entonces, hilo se rompió. Y bueno, como les digo, no es tan fácil como parece, ¿verdad? Tuve un poco de frío la primera noche, la segunda un poquito también, pero ya me la arreglé bien la fogata y todo. Estuve alimentando, que es una friega, estar alimentando toda la noche la fogata, ¿verdad? No duerme uno igual. Imagínense que tenga que caminar el siguiente día, que tenga que caminar o escalar o lo que sea, durmiendo pocas horas y mal dormidas, no es lo mismo. Sí, uno en una situación de supervivencia, una persona va deteriorando su situación con el paso de los días, ¿sí? Falta de agua, falta de alimentos, estrés psicológico, ¿verdad? Emocional, a lo mejor se corta, se cae, se falsea, etc. Es un detrimento gradual. La supervivencia, amigos, no es fácil, ¿verdad? Entonces, los refugios. Miren, voy a hacer un video pronto en el patio de mi casa. Voy a hacer como dos o tres, ¿verdad? Voy a acampar con Bullet en la casa. ¿Por qué? Porque con Bullet nunca he acampado en tienda de campaña. Las únicas veces que hemos acampado ha sido en el refugio primitivo y en el poncho militar. Entonces, le quiero enseñar a acampar en una tienda. ¿Por qué? Porque no quiero que me la rompa. Sí, él no sabe acampar en tiendas. La tienda tiene mosquitero, tiene cordones afuera, tiene un porchecito, ¿verdad? Entonces quiero enseñarlo a que tenga cuidado con esas cosas antes de venir aquí o cualquier otro lugar donde me rompa la tienda a medianoche. Imagínense, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque traigo un sleeping militar donde puedo dormir. Te traigo como un bivy, ¿verdad? Puedo improvisar un refugio con mi poncho, o puedo dormir así en el sleeping como he dormido antes. Y no me pasa nada, aunque llueve, tren relampague y haga frío. Ese sleeping militar que luego una revisión de ese. Ya por ahí hice alguna parte de la revisión ahí en el lago Arareco, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en Krill, en el lago Arareco. Bueno. Luego los enseño bien ese sleeping. Bueno. Entonces, imagínense ustedes que a medianoche de Bullet me rompa la tienda y que esté lloviendo, lo que sea, mucho frío, o aire, o lo que sea. ¿Verdad? Imagínense, va a ser una super hueva. Levantarse a medianoche a arreglar el problema, ¿verdad? O sea, entonces no, pues quiero enseñarle que sepa navegar alrededor de la tienda, que aprenda, pues. Entonces voy a hacer, y el punto es practicar en la casa, sobre todo los que son nuevos, o aunque tengan experiencia, si van a practicar o probar un algo de equipo nuevo o una técnica nueva, háganlo en la casa, ¿verdad? Primero. Un rancho, una propiedad privada donde estén cerca de la civilización de un servicio de emergencias. Ese es el punto, ¿verdad? No hay que andar haciéndole al Mickey, al Fakir, a Rambo ni nada de esas cosas. Eso no va aquí, ¿verdad? Bueno, Bullet, vente para acá. Para acá. Cuando le hablo a Bullet, ni modo que me entienda, no me entiende nada, es que me va a entender, ¿verdad? Ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma. Cada vez que le digo algo, ¿no? Que no te vayas lejos y cosas así, que a decir este pinche viejo loco, yo sé qué me estará diciendo ahí. Bueno, entonces para aquellos que van a decir, pero ¿cómo vas a acampar en el patio de tu casa, Miguel? ¿Qué tiene que ver eso con la supervivencia? Tiene que ver todo, amigos. Es como hacer un ensayo, ¿ah? Para aquellos que van a decir, pero ¿cómo vas a acampar en el
parte de tu casa, Miguel, que tiene que ver eso con la supervivencia. ¿Cómo vas a acampar en el patio de tu casa, Miguel? Tiene que ver con la supervivencia. Como una quinceañera, o una boda, lo que sea, primero se ensaya, ¿verdad? Entonces, para tener éxito públicamente, hay que tener éxito en privado primero. Es como, las bandas de rock o lo que sea. Primero ensayan en privado y luego ya lo hacen en público. Se ensaya, ¿verdad? Bueno. Volviendo a los refugios, amigos, tengan mucho cuidado, por favor, sobre todo los nuevos y también los que tienen mucha experiencia. Los refugios son de emergencia nada más. Y hay que respetar la naturaleza, no andar cortando ramas innecesariamente, andar picando árboles y que aquí estuvo María y José, ¿verdad? Y que grabé en la penca de un maguey tu nombre y cosas de tipo, eso no se hace, ¿verdad? Y menos andar tirando basura, por favor. A mí me recontrapatea cuando encuentro basura en la naturaleza. Gente cochina, ¿verdad? Irresponsable, eso está muy mal. La basura que producimos cuando venimos aquí se empaca en una bolsita de plástico de esas del supermercado y se lleva a la casa la basura. Eso es lo que se hace. O si es algo de papel, se quema, ¿verdad? Bueno, entonces, pues mire, otra vez me pasó, como les digo, este video no lo tenía preparado. Esto que estoy hablando, pues lo pensaba, los puntos que estoy haciendo los pensaba apuntar en un papel, ¿verdad? Para no perderme, no, y hacerlo rápido. Pero bueno, me está saliendo aquí así. Así como va, creo que ya cubrí los puntos principales. Yo recomiendo sinceramente que cuando se salga a acampar, se planee. Obviamente debo hablar de eso, como les dije. Y se lleve una tienda de campaña, ¿verdad? Que ustedes sepan armar, que la conozcan y que sea segura, ¿verdad? Para protegerse los elementos. Que tengan mucho cuidado con la andar haciendo refugios. Muy bien. Bueno, se preguntarán ahorita, ya cambiando un poquito el tema y para que se entretengan también con otro tema, se preguntarán qué tipo de armas traje ahora, ¿verdad? Parte de la filosofía Mitau es estar tres veces listo. Sí, es una cosa que se me ocurrió hace 2-3 años. Y ahorita traigo tres armas para poder defenderme en caso dado de que se necesite, ¿verdad? Dices, no, Miguel, pero no pasa nada, tú estás loco. Ok, loco, así nací, ¿verdad? Y cada vez estoy más loco. Miren, el estar loco o no, no cambia los hechos. Como les digo, voy a hacer un video sobre las cosas que pasaron en 2018, de personas que fallecieron de manera absurda por no estar preparados, no traer un arma básica, ¿verdad? Cosas que no debieron haber pasado si tuvieran conciencia y precauciones básicas, ¿verdad? Bueno, ahorita tengo otras armas aquí conmigo en este momento. Primero es una escopeta 12, ya la conocen muchos de ustedes. Ahí está cargada, nomás le quito el seguro y traigo 6 tiros ahí. Traigo un Kukri, ¿verdad? Aquí lo traigo en la funda de... Aquí ustedes los enseño cómo lo porto. Este es un Cold Steel Gurkha Plus. Lo traigo aquí fajado en la cintura, ¿verdad? Y mi tercera arma que traigo es mi perro Bullet, ¿verdad? Es un perro cazador cruzado con pitbull. Pues es un arma letal, es un arma mortal, ¿verdad? Y luego ya para como último recurso, ¿verdad? Traigo en la bolsa de mi pantalón una navaja. Es una Cold Steel también. Ah, es tamaño XL extra larga. Esas son ahorita mi marca favorita, Cold Steel. Hay muchas marcas, hay muchos modelos buenos, ¿verdad? No nos vamos a fanatizar aquí con ninguna compañía ni ninguna marca. Entonces este es lo que usualmente cargo, ese tamaño de navaja. Eso es lo que a mí me gusta cargar, amigos. Me gustan las navajas grandes, usualmente, ¿verdad? ¿Viste, Ulet? Entonces mire, para decir la mera verdad, aquí andando yo ahorita, los peligros más inminentes son uno, es un pájaro, uno, las víboras de cascabel, dos, como está muy cerca de la ciudad ya esto, que ande aquí un loco, ¿verdad? Entonces si viene aquí a tratar de hacerme daño, ¿verdad? Pues no se va a poder, ¿verdad? No, o si se puede, no somos inmortales, tampoco no somos, ¿verdad?
intocables, ¿no? Pero no se va a poder tan fácil, esa es la cosa, amigos, de que hay que estar preparados para sobrevivir. Ese es el punto de este canal, es el tema, ¿verdad? Estar preparados lo mejor que se pueda, ¿verdad? Bien. Bueno, miren, les voy a enseñar cómo traigo aquí el kukri, ¿verdad? Lo traigo aquí a la cintura, fajado a la cintura, y sale rápido, ¿verdad? De rápido acceso. Este es un kukri bastante letal. Con este kukri puedo casi partir a un ser humano por la mitad de un solo, ¿verdad? De un solo golpe, ¿verdad? Entonces, muy filoso, puede servir para muchísimas cosas, ¿verdad? Y luego, como les digo, Bullet viene conmigo. Bullet siempre camina enfrente de mí, amigos. Cuando yo ando en cualquier lado, él siempre camina enfrente de mí. Se va enfrente de mí. Y luego, inclusive cuando salgo al patio de mi casa, aquí no me deja el refugio. Sí, inclusive cuando salgo, a ver. Sí, inclusive cuando salgo al patio de mi casa, sale Bullet tendido, ¿verdad? Enfrente de mí, vigilando. Y luego también cuando entro a la casa de regreso, abro la puerta y él se mete primero a la casa, ¿verdad? Bueno, estos son los perros, estos son perros vigilantes, son muy buena compañía. Y bueno, hoy también quería aprovechar el tiempo, amigos, para hacer otro tipo de videos, pero no me va a alcanzar el tiempo, se va a poner el sol. Y lo que voy a hacer, fíjate, se me acaba de ocurrir, voy a hacer un video que quería hacer, va a ser cortito, que quería hacer desde hace mucho tiempo y que va a ser muy útil y espero les guste. Y bueno, ese video va a ser otro video, ¿verdad? Entonces, vean, concluyo este video de los comentarios del refugio y vean el otro video que voy a hacer acerca de hecho, cuando se está poniendo el sol, cómo saber cuántos minutos quedan antes de que se ponga el sol, ¿verdad? Muy bien, gracias, nos vemos en el próximo video.